¡Jóvenes! Estamos en la bella ciudad de Mérida, Yucatán, con el arquitecto Carlos Patrón, de Taller de Arquitectura Contextual, en una calle llena de tráfico y con mucha urgencia porque tenemos poco tiempo, pero no podíamos irnos de la ciudad sin visitar una obra de una de sus oficinas más importantes. Si me deja pasar los coches, podremos conocer la obra. Arquitecto Carlos, muy buenos días. No te escucho. Muy buen día. Buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias por recibirnos. Realmente estamos muy emocionados de conocer una obra de Taco en proceso. Platícanos muy brevemente la condición de este contexto tan... Ok, pues ahorita estamos en el centro, en la zona sur del centro histórico de Mérida. Es todavía una zona patrimonial de las que protege el INAH. Y ahorita va a haber un proyecto que es un ancho bastante angosto, digamos. Al final, bueno, pasando la construcción antigua, se abre un poco más. Se adquirió, digamos, que el patio del vecino. Y realmente aquí al frente no vamos a hacer mucho. Es un proyecto que está diseñado para una escultora extranjera. Y este va a ser lo que va a ser como el taller y la zona más pública del proyecto. Y pues lo demás ahorita se los cuento. Vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar, porque si no me atropellan. Como puedes ver, es una zona súper caótica, ¿no? Entonces, es que pasa justo una avenida importante de autobuses. Es la 50, que es una de las avenidas de los ejes principales del centro, ¿no? Entonces, parte de esto era, de la intención del proyecto, es alejarnos lo más posible de toda esta, de toda esta calle, digamos, ¿no? Y hacer un proyecto que esté más en contacto con el traspatio, con el jardín, que pues es un jardín del centro que tiene árboles inmensos y todo esto, ¿no? Y el proyecto va un poco de ahí, va un poco de respetar estas persistencias vegetales y de pues cómo nos adaptamos por otro lado a los requerimientos espaciales de la cliente y también de ciertas relaciones que ella buscaba entre el interior y el exterior y con esta construcción antigua, ¿no? Que se respeta completamente esta primera crujía, ¿verdad? Sí, aquí no estamos haciendo nada más que... Lo más que se va a hacer en su momento va a ser una restauración a su estado original. Ok. Pero nada más, ¿no? Luego ya salimos y estamos en este patio con un montón de árboles, ceibas, palmas, etc. Y se deja este colchón verde a manera de un... Que lo vamos a diseñar a manera de parque o espacio urbano, digamos, que nos va a servir de colchón entre lo antiguo y lo nuevo. La idea es que aquí, bueno, hay un pozo, se va a hacer ciertas intervenciones, incluso puede ser un lugar de exposición de las esculturas de la propietaria, ¿no? Y la idea es irnos, por aquí se va a hacer un sendero que va a seguir cruzando por todos los árboles que ves de este lado. Ahorita vamos a pasar por acá. Es entre que entramos a otro mundo, ¿no? Pero sí van a haber ciertas intervenciones paisajísticas que van a hacer, que te van a dirigir, ¿no? Para que no te puedas ir por cualquier lado. Ok. Luego aquí te vas a topar de frente con lo que es la alberca, que viene del sentido transversal del terreno, ¿ok? Y va a generar como un reflejo de la construcción sobre la lámina de agua. Vas a pasar por un lado. Aquí en el centro es muy difícil o muy costoso el tema de hacer excavaciones para albercas. Entonces tratamos siempre de levantarlas un poquito. Y también ahorita por el tema de que el agua del manto freático subió a raíz de las lluvias que han habido en los últimos años, también otra de las cosas que nos ocupan es el tema del agua, ¿no? En temas de lluvias, todo eso. Entonces, ahorita últimamente las construcciones nuevas que estamos haciendo las estamos levantando más de lo que antes lo hacíamos. Ok, ¿ya? Ese es un buen dato. Se va a ver impresionante este frontón con la alberca. Sí. ¿De qué largo va a ser? Pues prácticamente de todo. O sea, solo se va a dejar 1.20, 1.30 por ahí para el paso. Que va a haber una rampa ahí.
justo al lado de la alberca. Okay. Aquí va a haber, va a rebosar el agua, va a caer como fuentecita aquí, un rebosadero. El efecto este infinito. Uh-huh. Y ya luego viene una terraza. Subes por allá, aquí viene una terraza abierta, que estás en contacto con la alberca. La alberca, del nivel del piso de la terraza, va a subir unos 40 centímetros, 45, 42 centímetros para ser exactos, y va a funcionar como banquita para el espacio de aquí, o sea, de tal forma, o sea, pero vas a verla como un poquito levantada, ¿no? Luego aquí ya tienes lo que es la terraza techada, y aquí vas a tener tienes un patio contenido, todo esto va a estar lleno de plantas. Okay. Este muro lo que nos lo pusimos es como un muro pantalla para protegerte del poniente. Es poniente la calle. Este es poniente, okay. ¿No? Entonces sí era un tema el cómo, pero aquí puedes ver claramente cómo esos árboles son parte de la estrategia de combatir el poniente, ¿no? Son unas ceibas, ¿y la de la derecha qué es? Es un guaya. Vaya. Luego aquí hay unos ventanales, básicamente una caja de cristal. Ajá. En la planta baja. Aquí está el acceso principal. Y estás debajo de este puente que te acoge, digamos, si es una escala un poco más bajita. Y luego de este lado y de este lado explota el espacio. Aquí tenemos lo que es la sala, va a rematar con un jardín interior. Un poquito como lo que tenemos en Pórtico Palmetto. En Pórtico Palmetto. Que va a tener unos arbolitos aquí con la luz cenital de acá. Luego de este lado queda lo que es el comedor. Es un comedor hecho en obra, o sea, va a estar fijo de concreto. Obviamente se van a dejar espacios para exhibir el arte de la propietaria. Otro tragaluz, de manera que la losa se libera, digamos, en dos de sus extremos. Por aquí una isla y la cocina abierta, ¿no? Conectada con todo esto. Ya compacta, ¿no? Fuera de la doble altura. Fuera de la doble altura, en la parte bajita. Ahí se ve uno de los patios que te comentaba, que donde hay uno de los árboles que ya existían. Buenísimo. El puente. Y el esquema es como una columna vertebral, el esquema en planta. Ese es el eje principal y de aquí te vas distribuyendo a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Un peine. Excelente. Aquí tenemos el medio baño de visitas. Los muros van a ir recubiertos de chucum. Van a llevar un estuco bruñido que te da la textura similar a la del chucum por la llana con la que se aplica, pero no es chucum. Pero sí es blanco, va a ser blanco. Es esta misma tonalidad, pero pulida. ¿Este ya es esa pasta? No, esa es la preparación antes de... Ok. Aquí son tres capas que se están usando, que es, esta es la primera, esa es la segunda, y ya luego viene la tercera, que está... Ah, esto está muy importante. ¿Dónde está la tercera? ¿Dónde hicimos la tercera? Acá le hicimos la tercera. La tercera es esta que está aquí. Ese es el acabado que va a tener finalmente la casa. ¿Y es hecho por ustedes o es un...? No, ese es un estuco que compramos. Ah, ok. Se ve muy bien. Ya premezclado aquí. Hasta incluso este material, ajá, lo compramos ya en sacos, para no tener que estar comprando, porque aquí no pueden llegar los volquetes de polvo y todo eso. Ah, ok. ¿No? Entonces, nos sale más económico comprar los sacos, ajá, de ese material y solo echarle agua, a tener que comprar saco en polvo. Ok. ¿Ya? Eso ya está premezclado. Está bueno. Luego aquí tenemos lo que son las circulaciones verticales. Esto es una ventana, ¿no? O si es una... Es un paso. Pero ¿sí un es paso, un paso? O sea, no es un paso, pero es un paso. Puedes pasar. Ok. Como diría Lucio, 60 centímetros tienen las puertas de los aviones. Aquí tienes el área de cuarto de máquinas, cuarto de lavado, bodega, etc. Un patio... Un jardincito aquí, de tendido. Ustedes se despegan de los laterales por decisión, no es una restricción. En este caso sí, pero no nos despegamos al por completo. Si te fijas aquí. Ah, ok. Claro, es un patio contenido. Nos funciona para temas de ventilación cruzada y así.
Y se asoma. Todo este jardín van a tener árboles. Luego aquí es donde va toda la batea, lavadora, secadora, etc. Y aquí ya entras a lo que es el área privada de la dueña. Okay. Aquí va una puerta ocultable. Entras, aquí tienes el closet y el baño. Si quieres, pásale al closet. Ah, esta es una buena estrategia. No utilizas ahí tabla roca. Se oculta detrás de un muro de mampostería. Este es vestidor. Este es el vestidor. Okay. Que se abre hacia el árbol. Y aquí está el baño. Aquí tienes el área de los lavabos. Una banquita con área de guardado abajo que se conecta igual a este jardín. Luego aquí es el área de inodoro, igual con otro mueblecito. Y aquí vamos a tener la regadera. Que la regadera es una regadera con un techo de vidrio a doble altura. Buenísimo. Y aquí tienes la opción también de salir al jardín y todo esto. Es una sensación de una regadera a doble altura al exterior, pero con cubierta de vidrio. Uh-huh. Eso va a estar muy, muy bueno. ¿Y va a haber plantas también aquí o aquí ya no? Sí, todo eso es el jardín. Este jardín es un jardín privado. De la recámara. De la recámara. Que aquí lo puedes ver. Todo ese espacio es la parte donde está el techo bajo, entre comillas, porque tampoco es tan bajito. Y luego aquí es donde se expande otra vez el tema del espacio, ¿no? Está muy fuerte. Este es el estudio. Esa es la recámara principal. Ah, esta es la recámara principal. Esta es la recámara principal. Esta tiene este patio al norte, de aquí vienen los vientos dominantes. Aquí rematas con un murito abajo que es la cabecera y aquí atrás también va a estar lleno de vegetación. Ah, ok, claro. Todo eso que está acá, esa franja, es vegetación. Entonces va a estar durmiendo debajo de los árboles la dueña. Aquí estamos dejando el acabado de las viguetas y bovedillas así expuesto, que se muestra el sistema constructivo. Era lo que te iba a decir, se ve muy bien ya. Y tiene la proporción de casa de esta zona, del centro, ¿no? Pero, y eso es una referencia igual al sistema constructivo de rollizos y todo esto, pero pues ya con una estética moderna, actual, ¿no? Honesta, digamos. ¿Cuánto mide el espacio? Será como un... 6 metros. 6 por 8, por 7. Ah, en ese sentido mide 4.80. 4.80 por 6. ¿Y de altura? Son más de 6. 6. 6. Está brutal. No, con el jardín va a ser una locura. Sí, esa es la vista que vas a tomar ahorita. Es la vista cuando ella se levanta. Uh-huh. Relajación total. Subimos. Es cierto. La escalera rematas con este. Aquí va a ser un vidrio esmerilado. Vas a tener una luz, pero no vas a tener vista como tal. Vas a ver sombras, las sombras de los árboles y todo esto. El tragaluz en la parte de arriba del remate del muro. Subes y aquí tenemos otra vez es el eje principal de la casa, de la circulación. Es
Se siente un poco de vértigo. Sí. No te vas a caer, ¿eh? Espero. Ese es el estudio. Estudio slash recámara de visitas. Ok. Aquí tienes este patiocito abierto como para estar ahí. Y aquí tienes el espacio este que no tiene techo ni tiene piso, ¿no? Aquí van a estar emergiendo copas de árboles. Sí, es el que te comentaba. Ve la trave. Esta trave va de lado a lado. 1.40 de alto. 1.40. ¿Y este vidrio va a ser amarillo? No, sí vas a poder ver. Ok. Sí vas a poder ver. En algunas de sus últimas obras estuvieron explorando, ¿no? Con el vidrio pintado. Sí, de hecho, en casi todas los usamos así. Aquí, digo, sí puede tener algún tinte. Pero a diferencia de otros, sí queremos que puedas ver. O sea, queremos que te puedas asomar acá y ver qué está pasando allá. Ah, ya, claro. Es una mirilla. Es una mirilla. ¿Te acuerdas esta arquitectura de Pamplona, de los castillos? ¿Cómo tenían siempre estas ranuras profundas donde ponían las...? Bueno, pues no te vas lejos, aquí en Campeche. Ah, claro. En los fuertes. Los fuertes, total. En Bacalar. ¿Y cómo arrancan, ¿no?, delgadas y luego van creciendo para que pueda asomarse una persona? Está bien. Luego aquí tienes una recámara en forma. Y este baño queda por fuera para que pueda servirle en caso de que haya un huésped en el estudio. Se puedan quedar acá. Ah, buenísimo. ¿Con regadera exterior? Tiene regadera interior y jardín exterior. O sea, aquí la idea es un patiecito con macetas y todo ese show. Ok. Que también recuerda un poco al baño de la oficina, ¿no? Sí. De pórtico. Sí, sí, sí. Es interesante cómo se siguen explorando, ¿no? Como esas combinaciones que funcionan, sí, se explotan. Y de varias obras, ¿no? O sea, aquí hay... Eso, por ejemplo, lo hicimos mucho en ASAC. Los patios estos contenidos en la planta alta. Es una exploración constante. Esta es la recámara secundaria, digamos. También se hace su patiecito aquí privado. Este muro originalmente era un poco más alto. Pero cuando vimos esa ceibota, dijimos que hay que ser bajo. No. Es la mamá de las ceibas de aquí. DVD, ¿verdad? ¿Avienta sus hijuelos? O... Sí, sí, sí. Literal, es la mamá. Matriarca. Las ramas. Tiene ramas como de 1 metro de diámetro. Sí. Es impresionante. La ventilación cruzada, que no me voy a cansar de acentuar y de recalcar lo importante que es aquí en Mérida. Y en cualquier lugar donde haya mucha humedad, ¿verdad? Uh-huh. Aquí, por ejemplo, hay otra de estas, pero esta sí es opaca. Ok, no quieren que vea hacia... De hecho, esta creo que sí es amarilla. ¿Esta está en el límite del predio? ¿O todavía hay un colchón? ¿De acá? Ajá. No, aquí es el patio, el jardín de la recámara principal. Ah, claro, es cierto. Ya tenemos ahí los 3 metros. Y eso, ese muro que está acá es la doble altura de la recámara. Claro. Ese es el techo del... Ahí está. Ahora estamos parados sobre el área, sobre el baño. Ajá. Y el cuarto de lavado. Ya. ¿Cuántos metros de construcción son la pieza aquí, completa? Son 270, me parece. 270. Sin contar los excedentes de las dobles alturas. Ok. O sea, de pura losa. Ok. Ustedes como oficina proyectan y construyen. ¿Nos podrías compartir un costo por metro cuadrado de construcción aproximado para las personas que estén interesadas puedan ya más o menos hacer sus cálculos? Pues sí, sí anda alrededor de los 20 mil pesos por metro cuadrado. Ya. No, sí, es que hay mucho detalle, sí, es mucho. La estructura simplemente se ve que no es sencilla, ¿no? No, es no y además el grado de complejidad de construir en el centro, donde no puedes meter una retroexcavadora, no puedes contratar volquetes de cosas, los acarreos son más, llevan más tiempo, todo eso evidentemente encarece todo el proceso de la obra, ¿no? Además es una obra que no está a pie de calles, está hasta el fondo, estás 50 metros. Acarreos para todo. Para todo, ¿no? Entonces,
Sí, eso encarece, y hoy estaría todavía más, porque eso pues ya son precios cerrados, y tú sabes que la construcción ha subido Sigue una subiendo. barbaridad en el último, en los últimos meses, ¿no? Pero la clave siempre es construir ahora, ¿no? Porque va a seguir subiendo todo Sí, el siempre va a tiempo. seguir subiendo. Y construir con asesores, digamos, que te ayuden a optimizar tus recursos, o sea, el dinero con el que cuentas. Yo creo que ahí está mucho el valor de contratar a un profesional en estos tiempos, ¿no? Que te pueda ayudar a optimizar tu material, a gastar menos y a usar ese dinero mejor en calidad espacial, ¿no? O sea, preferible tener 250 metros cuadrados de muy buena calidad espacial, o sea, que no hayan desperdicios ni nada, Claro. a tener 300 que estén llenos de Pasillos gigantes y recovecos y cosas así que realmente no te aportan a lo que buscas, ¿no? No te hace más amplio un espacio ni nada. Entonces, solo en esos 50 metros cuadrados que te ahorra un buen diseño, pues 50 por 20 mil pesos, por ejemplo, pues ya es algo considerable, ¿no? Estamos Claro. hablando de un prácticamente, Un es un millón, 30%, ¿no? sí. Esta losa, esta también va a quedar aparente. ¿Cuál? Esta. No, en la planta donde tenemos el aparente, nada más la dejamos cuando hay doble altura. Digo, Okay. aquí sí hay doble altura en la. Pero no es aparente ahí. Ajá, aquí no es aparente porque hay un momento en el que tienes contacto Y y hay que cuando ya lo ves muy cortar. cerquita no me encanta cómo se ve, ¿ya? Ya. Es un tema ahí. Que también está bien colocada, ¿no? O sea, se ve que se cuidó bastante. Arquitecto, nos tenemos que ir, pero Vámonos. es un placer haber conocido esta obra y esperemos de verdad regresar. Esperemos regresar para verla completada. ¿Cuánto tiempo se lleva la obra? Pues la obra empezó en septiembre. Entonces yo creo que sí se va a llevar hasta por ahí de octubre. Y esta pieza también la van a intervenir. Al menos solamente mantenimiento. Meramente mantenimiento. Por el momento no está contratado nada acá. Quizá cuando ya contemple el resultado final, sin Esa, por ejemplo, problema. ya son las juntas de los pisos. Va a ser mármol aquí. Juntas de piso de mármol, piso de concreto. Ah, claro. O sea, este lo colocan, ¿no? En el perímetro de En las las placas. juntas. Ajá, sí. Son las maestras, digamos. Excelente. Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos. Ha sido un placer. ¿Cuáles son las redes sociales, por favor, de la oficina para que los puedan contactar? Caco-MX. arquitecturacontextual.com, info@arquitecturacontextual.com. Excelente. Jóvenes, yo fui el arquitecto Cotaprés. Hasta muy pronto. No, esa alberca va a reflejar la casa. O sea, va a ser una locura. Trayéndole siempre lo mejor de la arquitectura. Hasta su celular o a su casa.